Don Adelín, sí. Estoy bien, medio ciego y loco por esperar que ella venga para verla. ¿Qué más? Echamos mucho deseo de verla. ¿Cuándo viene ella? En enero, viene en enero. ¿En enero? El día 7. Ah, el día 7 de enero. Sí, el día 7 de enero. Del 2022. Sí, del 2022. Sí. ¿Cuándo cumple año? ¿Ella? Sí. Cumple 48. Sí, pero ¿qué día? El 15 de noviembre. Este mismo, mañana. Ah, mañana cumpleaños ella. Tío, ya tiene la fecha clara. Quedó ahora con la pasarela. Muy buenos días, mis amigos. Y como ven, ya llegó el lunes 15 de noviembre, el día de mi cumpleaños. Pero les tengo una historia que les va a encantar. Cuenta mi mamá que cuando yo vine a este mundo, ella tenía seleccionado para mí un nombre que era especial, un nombre de lo más bonito. Ella me cuenta que me quería poner Christian Catherine, pero que en el momento que me iba a poner el nombre, llegó la enfermera y exactamente se le olvidó. ¡Ja! Imagínense ustedes, se le olvidó el nombre que me quería poner. Entonces la enfermera fue la que me puso el nombre. Por aquellos tiempos, todos los nombres que estaban de moda en Cuba eran Madeline, Maylin, Mayelin, Marilyn. Y entonces ella decidió ponerme Madeline. Otra cosa cómica que a mí me sucede es que yo nunca sé la edad que yo tengo. Yo no sé si eso te pasa a ti,
Pero a mí, ya ni Leo se acuerda qué edad tengo. Leo dice que iba a cumplir, yo digo que yo iba a cumplir 56. Digo, no, 56, no, perdón, 46. Leo dijo que yo iba a cumplir 47. Y mi papá dijo que yo iba a cumplir 48. ¿Cuántos años es que yo voy a cumplir? Póngame en los comentarios si nací el 15 de noviembre de 1973, ¿qué edad es la que usted calcula que yo tengo? Vamos a probar los dulces que Leo me compró para mi cumpleaños. Vamos a ver qué es esta. Y como él sabe que a mí lo que me gusta es el chocolate, pero me compró un cake de chocolate. Está bien rico. Y me compró un pastelito de guayaba en esa misma dulcería. Mira, este es el pastelito de guayaba. Este es un dulce cubano muy rico. ¡Qué rico! Me encanta. Miren, también me compró bocadito de cumpleaños. Vamos a ver si están ricos. Vamos a probarlo, vamos a probar. Sacar uno de aquí. Miren, qué rico. Esto es señorita cubana. Qué rico. Estos dulces a mí me fascinan. En Cuba, ay, mi madre, qué ricos son. Los hacen de merengue y de natilla. Creo que estos son de natilla. Vamos a probar. Vamos a probar una señorita cubana. Y esta es la java de regalos que me hizo. ¡Ja! Aparte me compró el vestido, me compró muchísimas cositas más. Pero les voy a enseñar. Miren estos canvas, qué lindos. Yo nunca los había podido comprar. A mí, yo soy una persona que no me gustan regalos de... Más bien me gustan regalos espirituales. O regalos que sean de lo que a mí me gusta hacer, de pintar y eso. Y como él me conoce, como yo soy, pues entonces... me regaló una pila de canvas lindos. Ustedes van a ver. Miren estos canvas, qué especiales. Pónganme ahí en los comentarios qué quieren que yo les pinte en estos canvas. Triangulares. ¡Ay, mi madre! Me regaló estos grandes acuarelas. Y una cortina de baño con sus cositas para ahora, para el baño, para adornar la casa en Navidad, que a mí me encanta la Navidad. Lo que yo llevaba mucho tiempo buscando, yo creo que estos fueron cosas del Señor, que me lo puso delante de mis ojos, el tamiz para fabricar papel y darle unas clases a ustedes de cómo se hace el papel manufacturado. Miren, ay, qué rico, qué contenta estoy. ¿Qué tú crees de la historia que te acabo de contar? ¿Cómo surgió mi nombre? Si te gustó, dame like, suscríbete a mi canal y comenta. Pero además, dime, cuéntame la historia de tu nombre. Nos vemos hasta el próximo video. Bye, los quiero.